Hola, bienvenidos a su programa Dulce Hogar. Mi nombre, Ángela Cortés, yo soy del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En esta oportunidad vamos a decorar unos masmelos para la fiesta de los niños. Los ingredientes son los siguientes. Una bolsa de masmelos blancos, glas color piel, glas color negro, glas color naranja, palos de pincho y bolsitas para decorar. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es tamizar el azúcar. Les vamos a compartir nuestra receta del glas. Entonces, siempre que vayamos a hacer glas, lo debemos de tamizar. Yo de una vez voy a, para que nos rinda el tiempo, voy a coger las dos tazas de las cuales habla la receta. Acá tenemos media taza a ras. Se nos puede ir más o menos, dependiendo de la calidad del azúcar con el que estén trabajando. El glas tiene tres puntos. Un punto muy fluido que realmente nos sirve para chorrear tortas. El punto medio que nos sirve para galletas. Y el punto duro que es el que necesitamos ahora y que se consigue batiendo la clara y agregando azúcar. Entonces siempre es mejor tener un glas con punto duro porque luego nos va a servir para ponerlo fluido. Cuando necesitamos un glas fluido colocamos un poquito más de agua, no limón, porque el limón nos ayuda a cuartear el glas. El limón solamente es al principio de la receta, pero al final no se puede con solo limón porque se nos va a agrietar el glas y no nos va a servir después. Entonces, bueno, vamos a agregar un poquito de cremor tártaro. El cremor tártaro lo consiguen en cualquier tienda de repostería y pues es lo que nos va a dar como la dureza en la clara. Entonces, vamos a agregar una pizca de cremor tártaro tan pronto estemos batiendo la clarita de huevo. Entonces acá tenemos el bol y vamos a sacar la clara acá y la yemita la vamos a separar, clara de yema. Escurrimos bien la clara que tiene el huevo y vamos a batir como a punto de cerveza, cuando uno agrega la cerveza a un vaso, así, que nos quede con espumita. Y agregamos un cuarto de cucharadita de cremor tártaro, que es lo que nos va a dar consistencia en el glas. Entonces vamos a batir. Ya tiene el punto de cerveza del cual yo les hablaba. Entonces vamos a ir agregando de a poquito el azúcar. ¿Por qué tamizado? Porque como vamos a utilizar bolsitas o utilizamos una boquilla muy delgadita, entonces el azúcar debe de ir tamizado.
agregando azúcar. Vamos a batir. Miren que acá el glas ya se puso duro. Esta es la consistencia que debe de tener. Todavía está muy flojo, miren que todavía escurre de las astas de la batidora. Y lo necesitamos bien durito. Entonces vamos a agregar unas gotas de jugo de limón como para darle sabor. El limón nos ayuda a dar sabor y a que nos quede más blanco. Entonces vamos a agregar un poquito de jugo de limón. Muy bien. Y continuamos batiendo. Miren que ya le cuesta un poquito más de trabajo al glas escurrir de las astas de la batidora. Entonces vamos a agregar otro poquito más de azúcar. Como les digo, si el glas queda duro, mucho mejor para trabajarlo. Y vamos a ir agregando agua en la medida que necesitemos. Entonces vamos a necesitar 3 recipientes para ir sacando el glas e irlo tinturando. El glas se puede tinturar perfectamente. Nos toca tener nuestro glas tapadito con un repasador para que él no vaya a coger costra. Una vez coge costra el glas, no nos va a servir para decorar porque la costra nos va a tapar las boquillas. Bueno. Entonces tenemos acá nuestro glas ya hecho. Vamos a tomar para nuestras brujitas. Vamos a necesitar 3 colores. Entonces vamos a preparar los colores. Este color piel. Este para el cabellito, que será naranja. Y que nos toca agregar otro poquito más de azúcar porque está muy blanco. Y este será el negro para los sombreritos. Bueno. Entonces, vamos a coger del azúcar que tenemos tamizado y agregamos un poquito más para que nos quede un poquito más duro. ¿Por qué lo necesitamos duro? Porque como el glas va a ir en el cabello, no queremos que el cabellito se nos caiga. Entonces vamos a es mejor trabajar el glas de duro a fluido, es más fácil. Entonces acá tenemos agua que la vamos a agregar de a poquitos. Entonces acá tenemos un poquito de agua, nos queda un poquito duro, entonces de a poquito, porque si no, no la vamos a pasar arreglando glases. Nos toca recordar que los colorantes que vamos a utilizar acá en la elaboración de las brujitas, pues son colorantes líquidos, entonces pues esto nos va a aportar humedad también.
La intensidad del color, pues eso es al gusto. Entonces tenemos naranja. Vamos a agregar un poquito de agua para que el glas se afloje un poco. Lo podemos trabajar en bolsas de celofán o lo podemos trabajar con papel celofán haciendo los cartuchitos. En este caso lo voy a trabajar en bolsa. En otra oportunidad aprenderemos a hacer los cartuchos. Miren que son goticas lo que uno agrega al glas. Vamos a darle un poquito más de intensidad. Voy a agregar una gotica de amarillo. Una, dos goticas de amarillo. Vamos a utilizar colorante negro. Miren, este es un glas duro. Ahorita vamos a ver la diferencia con el glas que vamos a utilizar para la piel, que debe de ser un poquito más fluido. Entonces vamos a trabajar acá el color piel. Acá sí con cuidado con la utilizada de este color, porque nos pueden quedar con exceso de colorante. Bueno, les recordamos visitar nuestra página en internet www.paulitas.com, donde van a encontrar la programación mensual de los cursos que dictamos. O se pueden comunicar al teléfono 310-337-9148, donde con gusto les brindarán información. ¿Para qué hago esto? Yo cuento acá hasta 10 y si el glas se desaparece de la mezcla, el glas ya tiene su punto, pero es que está muy duro todavía. Quedó en su punto. Vamos a ir empacando el glas. Tenemos masmelito blanco. Siempre el masmelo debe de ser retirarle como el polvo que él trae, el azúcar, debemos de retirarlo. Entonces vamos a utilizar el masmelo. Ya previamente lo hemos limpiado y vamos a abrir aquí un poquito. Entonces, miren lo que vamos a hacer.
Entonces, con la ayuda de un palito de pincho, nos vamos a arreglar este glas. Es conveniente que entre color y color le demos un secado, porque si no los colores se nos van a mezclar. Entonces no podemos trabajar colores así. Nosotros ya hemos adelantado acá un paso. Entonces miren la carita, ya la tenemos. Acá tenemos ya una carita. Miren la diferencia entre el glas seco y el glas húmedo. Entonces yo debo de dejar secar este para luego colocar la nariz. Acá ya hemos adelantado este paso, vamos a dejar este que se seque ahí y vamos a trabajar con el glas naranja. Entonces vamos a romper un poquito y vamos a mirar cómo está saliendo. Sí, entonces empezamos. Entonces damos vueltica a la bolsita, miren, para hacer como ricitos a la brujita. El cabellito. Por eso les decía que el glas para el cabello debe de ser duro. Dejamos secar este glas y mientras tanto vamos a pintar los ojitos de la brujita. Entonces, esto es un marcador no tóxico. Le vamos a hacer el dientecito ahí. Y vamos a utilizar nuestro glas negro. Entonces trazo, siempre hacer la prueba en una para ver cómo está saliendo el glas. Entonces, acá con ayuda de un palillo, vamos a hacer el sombrerito. Entonces el sombrerito. Cuando el glas está seco, nosotros podemos oprimir las punticas que han quedado como salidas. Miren. Bueno. Nosotros hemos traído unas brujitas terminadas para que ustedes se hagan a la idea cómo quedan ya terminadas. Esto es todo por hoy. Les invitamos a ver los videos en YouTube, en Hogar TV Channel, y que visiten nuestra página de paulitas@.com para que
sepan la programación de los cursos. La programación de cursos sale mensual o que llamen a los teléfonos 313-347-3295, donde con gusto les atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.